Foro de Seguridad Vecinal de la Jurisdicción 16. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Hola, sí, buen día. ¿Cómo está? ¿Todo Bien, bien? bien, todo bien. ¿Cuál es la Jurisdicción 16? ¿Qué abarca? La jurisdicción 16 abarca lo que es Barrio Bosque Grande, Bosque Alegre, El Gaucho, Santa Rita, Parque Palermo. Bien, y digamos, si bien Tenés estamos... lo que es la otra parte de lo que es el lado del Martillo. Ajá. Grande, una jurisdicción enorme. Es bastante grande, sí, es Sí. bastante grande y lamentablemente hoy estamos en una situación bastante complicada. Te voy a contar el día domingo, vendría a ser a la madrugada, un efectivo policial le robaron la campera de su auto, lo cual el efectivo tiene a un enfrentamiento cuando ve que siente el ruido del auto. Sale de la casa a hacerle frente, uno pide llama al 911, 40 minutos para que te manden un patrullero. Otro, que si uno se llama a la comisaría decimosexta, la comisaría decimosexta te dice que tenés que llamar al 911. Tenemos una comisaría a 7 cuadras. Yo hago una pregunta. Había 40 móviles supuestamente que venían para los barrios destinados. ¿Dónde están? Nosotros estamos complicados, ya te digo, estamos complicados con los robos de los autos, estamos complicados con los robos de las casas, estamos complicados con los robos de que no hay quien te salve de las paradas de colectivo, la acera es un desastre, si vas por la acera al 3000 es un desastre. Yo no sé si hay cosas que no se ven o cosas que tienen que salir a la luz. Nosotros como Barrio Bosque Grande, y yo como presidenta de un foro de decimosexta, le he tenido que pedir ayuda a Juan Manuel López, lo cual nosotros hace muy poquito se bajó en la escuela media número 31, que vendría a ser la directora del CEN 469, una comisión de seguridad porque la escuela se iba a cerrar, cosa que tenemos una hermosa escuela en un hermoso barrio. Pero ya te digo, tenemos ese gran problema de lo que es lo que ya te digo, la seguridad. Entonces se le entregó un petitorio a Juan Manuel pidiendo un diagrama de lo que era una casita móvil para poder poner lo que ya te digo. Tenemos una parte en asentamiento grandísimo que puede haber gente buena como gente no, yo te digo, porque nosotros tratamos de llevarnos y de tratar de acompañar y de estar siempre con el vecino. Acá tratamos de unirnos entre todos. Se puso las alarmas vecinales, muchos vecinos han llegado y han optado en poner las filmaciones, las cámaras en sus casas con filmaciones que graban. Tenemos a Juan, ya te digo, Juan Manuel, no tenemos nada que decir porque nos ha apoyado a los vecinos, ha escuchado a los vecinos, ahora estamos parados todos por lo que es el tema de la pandemia. En Parque Palermo también estamos complicados porque en Parque Palermo nos hemos juntado con los vecinos también que se ha entregado un petitorio en lo que es seguridad, en lo que es en la plaza. Ya te digo, estamos complicados. Yo quiero creer que la jurisdicción decimosexta tiene una jurisdicción muy grande, pero acá se necesita el más móvil. Más allá que ya te digo, la seguridad abarca en todo, abarca lo que es la calle, lo que es la iluminaria, lo que son los pastos largos, lo que son un montón de cosas. Pero yo te digo, los patrulleros tienen que estar en la calle. Ayer eran 5 y 40 y habían 3 en la comisaría. 3. ¿Por qué no estaban en la calle? A ver, una vecina o alguien te llama habiendo que un efectivo policial tiene un enfrentamiento y no tenés un patrullero en una comisaría. A ver, uno quiere tratar de poder y poder creer que se puede acompañar. Yo te voy a decir, mi gestión en este momento es poder acompañar al vecino, si por ahí le toman la denuncia, si por ahí no, viene y te plantea. Lo que nosotros queremos como vecino es que la gente vaya a denunciar. El que no quiere denunciar, y bueno, se le bajará la aplicación de mi seguridad y denunciará por ahí. Pero ya te digo, ahora estamos también complicados en el San Antonio, a ver si se puede pedir un operativo en el San Antonio. Ahí jamás se hizo un operativo en Ortiz de Zárate y Reforma, estamos complicados. Ahí tenés el tema de lo que levantan los autos, tenés el tema de que roban las motos, tenés el tema de que se robaron un taxi de licencia 11.156. A ver, es una jurisdicción grande, son 7 barrios, una sola comisaría. Yo no sé si le faltan móviles, si tienen problema de combustible, la verdad no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que durante el día vos lo vas a ver, sí. Los pibes se te matan de risa en las motos, van, vienen, no hay quien se salve porque las motos acá es un desastre.
Y la cera ni te cuento. Y el martillo ni hablemos. Por eso te digo, nosotros ahora estamos peleando a ver si en San Antonio, en Ortiz de Certe y Reforma, nos pueden poner un operativo. Ahí necesitamos, ahí jamás se hizo. El otro día se hizo lo que es Polonia y la 47. La gente del Pueyrredón estaba contenta porque no sabía, jamás había visto un operativo como ese. A ver, si se necesita más presencia, sí, se necesita. El barrio de nosotros, por ejemplo, Bosque Grande se agrandó muchísimo. Claro. A mí, el que me diga que no hay robo, yo lo invito a que venga y vea mi barrio. Bueno, yo estuve hace no, sí, yo estuve hace no mucho en la seccional acompañando a un amigo, que en realidad los padres viven ahí en la zona de Martillo, habían intentado entrar en la casa, ¿sí? Habían llamado al 911. ¿Sí? El tema del 911 es que depende cómo entre la llamada. La llamada puede ir a un operador que esté en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Creo que hay tres centrales del 911. Sí. Entonces, dependiendo del operador que te toque, por ahí te toca un operador que no tiene ni idea qué es Mar del Plata, ni por dónde pasa. Tampoco me da la impresión de que tengan algún sistema actualizado donde el tipo frente a la computadora rápidamente pueda ubicarse. Eso por un lado. Por otro lado, es todo un interrogante, ¿dónde están los vehículos nuevos, no? Porque me parece que se los llevaron de Mar del Plata. Yo no veo una circulación. Yo acá te voy a decir, no sé dónde están los vehículos nuevos, porque yo te sacaría foto de los patrulleros de mi comisaría. Yo quiero creer, se decía que supuestamente se iban los patrulleros nuevos ni a la comisaría y que se había disuelto el comando. Bueno, ya te digo, acá el día domingo ocurrió un hecho donde hubo un enfrentamiento en la calle, donde vos pedís a tu jurisdicción de 16ª un apoyo para un compañero tuyo, no importa si vas al color de remera, no importa. ¿Dónde están los móviles que tienen que estar en los barrios? Acá ya te digo, optamos ahora porque nos paró la pandemia, pero optamos con unirnos a los vecinos y hacer el reclamo como corresponde. A ver, lo que somos foristas, lo que andamos en la calle, lo que andamos, lo que charlamos con el vecino, lo que nos metemos en el asentamiento, lo que vamos a lugares picantes, lo que estamos en la acera, lo que vamos a lo que ya te digo, lo que es el Pueyrredón, lo que es San Martín, lo que es Bosque Alegre, todo eso, lo que andamos y lo que estamos, no hay reclamos que te lleguen. No hay, vos escuchás cosas que a veces querés correr. Ya te digo, yo soy mujer, sí, y ando por todos lados, pero mi función va a ser seguir acompañando hasta el día de hoy. Y voy a seguir acompañando porque yo le puedo decir que López no nos ha soltado la mano. Y eso que ahora se paró por el tema de la pandemia. Porque si no, nosotros ya como vecino hubiese sacado vecino de todos los barrios. Yo no sé si la comisaría de Simosesta le falta algún recurso, debe tener recursos bajos, no lo sé. Antes de ayer se rompió un móvil. ¿Y quién lo repone? Que le falta la batería, que no le arranca. ¿Quién lo repone? ¿Dónde están los patrulleros? ¿Dónde están en los lugares más picantes, dónde están? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde están los móviles? Antes de ayer, 40 minutos un patrullero. Encima que vino el patrullero, estaba re enojado el muchacho. No, mijo, pero no pasó nada. Escúchame, ¿cómo que no pasó nada? ¿Qué está esperando? ¿Que hay una persona muerta? Yo pedí, digo, un móvil junto con los vecinos, porque no sabíamos lo que pasaba. A ver, ¿cuánto es lo que tarda? Y tenemos el otro problema de las fiestas clandestinas. Ese es otro problema con el tema de las fiestas clandestinas. A ver, uno tiene, ya te digo, una comisaría cerca, lo cual sabemos que se tiene que llamar al 911, uno le trata de decir al vecino, le trata de bajar la aplicación, como nosotros le decimos, no, me dice el vecino, pero nosotros, si uno no denuncia, el policía no se va a enterar. Entonces, si vos no querés ir a la comisaría, bajo la aplicación en el celular y se termina el problema. Yo he bajado a muchos vecinos, a demasiados vecinos, y le he bajado la aplicación. Lo que sí necesitamos, ya le digo, que acá en Bosque Grande, tanto en los otros barrios periféricos... Disculpame, explícame esto porque no te entiendo. ¿Cómo que vos le bajás la aplicación? ¿Cómo es el tema ese? Claro, yo le bajo una aplicación que dice mi seguridad al vecino. Sí. Que va en el celular. Para que ellos tengan, para que, a ver... Hay gente que por ahí no se puede acercar a la comisaría porque la verdad, hay gente que a veces no tiene, está en la otra punta, no tiene ni para el colectivo. Entonces hay una aplicación donde se puede bajar, que el vecino se le baje y que por ahí puede denunciar. Cuando se hizo la reunión de la Comisión de Seguridad,
en la escuela media 31, que se le explicó, muchos de los vecinos están conformes. Ajá. Ya te digo, se le explicó que había una aplicación, cómo bajarla, que desde la misma aplicación tenés para el 911, para que ellos denuncien ahí. A ver, hay vecinos que ya te digo, hay gente muy lejos que tiene, que ya te digo, decimos, esta está alejada, tiene bastantes barrios por su alrededor. Sí, eso no tengo duda, después de lo que vi, que eso requiere, en principio esa zona hay que van a tener que dividirla, tener una seccional nueva, pero bueno, no ponen plata para bancar las que están, pedir que pidan una nueva. Bueno, te agradezco la descripción, tengo muchos comentarios de tus vecinos también por otros temas que son el tema de la recolección de residuos, que la califican de deficiente, los asfaltos destruidos, bueno. Sí, las calles, un desastre, la verdad te digo, te soy sincera, las calles de acá son un desastre la calle. Ahora, bueno, ya te digo, Barrio Bosque Grande ha tenido lo bueno que se puede decir, que las chicas que están en la comisión de la nueva sociedad de fomento Bosque Grande se han puesto la camiseta y salen a pelearle al barrio y a gestionar, bueno, y a poner un montón de cosas, que ayer estuvieron con el almejero, pero ya te digo, te decimos nosotros, mucho de lo que nosotros venimos aprendiendo se lo debemos a Juan. Bueno, han estado presentes. Bien, Matalú, gracias, que tengas un buen día, muy amable. Gracias. Bueno, Claudia Agüero, del Foro de Seguridad de Jurisdicción 16, en campaña, claramente.